¿Viste el de la AFA, el que está preso en Estados Unidos? No de AFA, sino de Torneo, sí. Que era el CEO de la Bursaco empresa. Bursaco. La mujer lo visita, la ex mujer. Uh-huh. Está viviendo como un rey. Uh-huh. Vive, sale, corre. Habla, ¿eh? Sí. Sale, corre, va al gimnasio. Hicieron, que todos tienen que saber, supuestamente hicieron una manganeta maravillosa para que no le coman la guita de Buenos Aires. No sé cómo la dieron vuelta, pero no le embargaron nada en Buenos Aires de la verdadera, de la viva. Dejó mucha guita. La mujer ahora está saliendo, con la ex mujer, con el hermano del que fue canciller. De, ¿cómo se llama? El que, Timerman. De Timerman. Timerman. Pero la mujer lo sigue visitando y sigue teniendo su vida social permanente y sigue con las mismas moscas, no le sacaron nada. Y bueno, habría que investigar. Porque contó para arriba. Claro. Contó quiénes eran los jefes, cuánto recibían. Vos sabés que así funciona en Estados Unidos. No es que vos tenés que ir para abajo, no tenés que ir para arriba. Mientras vos denuncies a los jefes, a vos te protegen. Es el, bueno, el testigo protegido. Bueno. Vive igual y la guita acá, pero hay que ver qué juez acá le permitió bloquear la guita para que no se la saquen. Eso sería bueno, porque acá, sí. ¿Sabes lo que veo? Veo que, chicos, que acá donde levantás un papel hay mierda abajo. Ah, bueno. Ah, sí. Todos afanados. En cualquier lado donde vos levantes. En cualquier lado, en cualquier rubro. Vos, Nico. Sí, no creo que todos, si no estaríamos. Bueno, estamos. Bueno, hay gente honesta todavía. Sí, hay gente honesta, pero no es la que tiene la guita, la verdad. El que sea honesto que lo demuestre. Sí, sí, pero me parece que si fuese todos afanaron, hoy estaríamos en un momento de caos, pero de verdad económico. Ni siquiera habría clase media, ya estaría absolutamente todo destruido. Yo creo que todavía hay gente en la que se puede confiar. Y hablo a nivel político, ¿eh? Ajá. Y hablo a nivel empresario. Dame un nombre. No sé si darte un nombre. No, si pero es muy genérico decir, hay gente, porque yo no los veo, Nico, la verdad que estoy muy desilusionado con este país. La verdad, esta es una charla. ¿Vos no confías en nadie? No. ¿En nadie? No. Bien. Yo el otro día estuve comiendo lo de Mirta con Dietrich, que me parece un tipo honesto, muy honesto, pero que no está a la altura de las circunstancias. Ah, bueno, pero ahí es otra cosa. ¿Es honesto, es decente? Sí. Bueno, eso te digo yo. Sí. Después si está capacitado, si tienen ideas, no, pero si yo tienen veo gestión. Que por ahí, ¿sabes qué veo? Que estamos en la guerra, ¿no? Yo veo las caras de enfrente. Las caras de enfrente son caras de guerra. Cara de venir a comerte la yugular. Cara de venir por todo. Y veo de este lado la tropa. ¿Viste? Vamos a hablar de la brecha. De este lado la tropa que dice, no, pero dejá que se caen solos, ¿no? Porque hay que esperar. Porque todos estos pibes, Dietrich tiene 48 años. Macri tiene 50 y pico. Sí, son jovencitos. Ninguno vivió la dictadura. Ninguno vivió los 70. Ninguno vivió a los montoneros. Ninguno vivió a esta cría de hijos de puta que son más malos que una avispa, que vos te das vuelta y te tiran un ladrillo en la nuca. Ninguno lo vivió. Entonces ellos se creen que ellos, porque estudiaron en un colegio caro, son inteligentes y que los negros son boludos. Y los negros son traidores. Digo negros no por la piel, La cabeza. O la cabeza. Son traidores. Son tipos que están dispuestos. A mí, cuando me dicen que Isi está en contra de Cristina, ayer le preguntaron, le hicieron un reportaje a Isi. Lo tuvieron media hora. Y cuando le preguntaban de la corrupción, se iba y digo, pero esta no me puede preguntar, contésteme de la corrupción. Bueno, si son culpables tendrán que dar. No te vale, mami. No me agasarás. Decime. Y decime si después de las PASO se juntan todos para ver si lo voltean a Macri y vuelven al poder. ¿Vos por qué te crees que el peronismo? Y yo digo, nadie lo ve esto. ¿Vos por qué te crees que el peronismo durante tantos años fue poder? Porque ellos se dividen en 44 millones. Y se juntan, lo decía Perón. Cuando se juntan después que una vez que resuelven quién es el jefe, vuelven todos. Te lo dijo Perón. Cuando los peronistas se juntan, se están apareando, se están peleando. Entonces, realmente, si alguien cree que Randazzo, que Isi, están en contra de Cristina, están pedos. Isi nunca, no, si ahí sí lo puso Cristina. Pero, prácticamente. Está claro para dónde viene, pero también te digo una cosa. No creo que el peronismo haya estado tan debilitado en su historia como está hoy. ¿Está loco? No, después que le ganó Alfonsín también, yo lo recuerdo. Yo era periodista, estaba en Clarín. Pero me acuerdo que cuando ganó Alfonsín ellos quedaron muy debilitados. Que estaba mucho más cercano. Como los radicales se fueron con Cambiemos, los peronistas se vinieron con nosotros como los radicales. Sí. Se vinieron con nosotros. No, estaban, a ver, cuando gana Alfonsín,
La crisis fue enorme porque estaba Hermín Iglesias en la provincia de Buenos Aires y había que sacar a Hermín Iglesias, que era impresentable. Se tardaron 3-4 años en armar la renovación con Manzano, Cafiero. Cafiero, etcétera, y Cafiero le gana a Hermín Iglesias y allí viene la renovación peronista, pero tardaron 4 años. Pero tenían líderes. Donde Cafiero le gana a Casella. Primero le tiene que ganar Hermín Iglesias y sacar la interna. Cafiero le gana a Casella con la mentira del bono verde para el campo. Sí. Bono que no le dieron nunca. Pero te digo más, es increíble esto. Porque es lo mismo que ahora. Los radicales decían, ¿vos te crees que esto van a ganar? Pero Casella va por la misma calle, saluda a los mismos vecinos, borón bombón, cachi Casella gobernador. Nos rompieron el orto. Fueron a las urnas y ganó el peronismo con Cafiero. Tenía mal la economía en ese momento, el bolsillo pegó fuerte. Y ahora también. Bueno, sí, lo que quiera. Ganaron. Y cuando ganaron, nos pusieron la pata encima y lo pusieron a Menem. Y ¿sabes qué dijeron? Como ganamos, váyanse antes, porque necesitamos limpiar la oficina. Y nos sacaron a patada en el yo culo. Entiendo. Pero también creo. Te digo, que esto, cuando, si los dejan crecer, sí, los sacan a patada en el culo a Macri. Yo creo que, repito, es una sensación, por una cuestión de leer, de estar atento y de informarme y demás, que está el peronismo debilitado como nunca antes. Está loco, no. Y lo a mí me parece que siempre. Que desde un partido, vamos a poner radical si querés, por decirlo de alguna manera, una figura medianamente potable, siempre perdieron. Después del 55. Cuando ganó Alfonsín era porque estaba Alfonsín. Hasta mira lo que te digo, creo que hasta De la Rúa después terminó siendo un desastre. Era una imagen en su momento que generaba siempre para confianza. Para nosotros los radicales, De la Rúa fue un pelotudo toda la vida. Sí, toda la vida. Era un capricho de los radicales poner al Chupete, sí. Porque era. Pero fue un pelotudo histórico. Mirá la sombra de Balbín todo el tiempo, pero no era tan fuerza propia. Mira, a ningún radical le asombró que sea un pelotudo de presidente. No. Porque fue un pelotudo toda la vida. La camarita de gamusa y el pañuelito. ¿Vos esperabas que era un desastre como lo fue? Sí. Es más, ¿querés que te cuente algo? No lo voté yo. ¿Cómo no lo votaste? No lo voté a De la Rúa. ¿Y a quién votaste? Yo no me acuerdo a quién voté, pero creo que al Partido Socialista. Al socialismo. No lo voté, yo lo detestaba. Nosotros habíamos hecho la interna con Alfonsina De la Rúa. Sí. De la Rúa era la rama de los boludos, de los charlatanes. Sí, pero me había gustado por lo menos cómo había trabajado aquí el intendente o no, jefe de gobierno en ese momento. Pero no, olvidate. Yo le tenía fe. No. Después fue una cosa mirá, espantosa. Este país no lo gobierna un presidente, lo gobierna un cacique. Un tipo que saque las bolas y saque la lanza y vaya al frente. Por eso Cristina lo caga grito y van todos. Macri. Así no fue. Macri, con este tipo de. Pero, y nos va a seguir yendo. A mí me gusta más el cerebral que el cacique. No va a seguir, nos va a seguir yendo igual. Bueno. Porque sí, acá. Pero el país no es para lo que vos decís. ¿Por qué no? Porque todavía no da para eso. Necesita, fíjate que. Mucha gente en el norte. A ver. Mucha gente en provincia del norte, etcétera, viven de los caudillos, viven de los caciques. Bueno, pero eso es época que empiezan a aparecer las señores feudales. Chile, común, el Chile, ¿sabes por qué está como está Chile? Porque se avivó y pusieron presidente. Sí. ¿Sabes por qué está Venezuela como está? Parada arriba de diamantes y arriba de petróleo. No tienen para limpiarse el culo. Por haber puesto un cacique. Está bien. Bueno. Porque nosotros la pluma la tenemos peinada, nunca la cortaron. Entonces, de golpe. Es como decimos con Bebo, nosotros coincidimos bastante porque la vivimos. Vos no la viviste. Uh-huh. El Perón en el 55 era mala palabra. Era el canceroso hijo de puta, ¿te acordás? Sí. Sí. Así, el manchado hijo de puta. Esa era lo... Pero mala palabra para quién. Para todo el mundo. Porque tenía sus seguidores. Sí, pero habían, ¿sabés qué? Los tenía. Habían desaparecido. Como decía, bueno, pero ahorita sí un poco. Pero ahora no. Habían desaparecido. Después tuvimos un montón de años que decía Perón no vuelve más, se muere en España ese viejo hijo de puta, no vuelve más. Salió Lanús y dijo, si le da el cuero que venga, le dio el cuero, volvió. Dejó al país en una guerra, los montoneros, estos reverendos hijos de puta que ahora van a la plaza y van a los actos y van a todos lados, estos hijos de puta, quemaron el país, los hijos de Bede Bonafini, de Carlotto, todos los próceres, quemaron el país. Secuestraron gente, mataron gente, mataban un cabo de policía en una esquina para robarle las armas y armarse, hicieron guerrilla en Tucumán, trajeron, ¿qué trajeron? Trajeron a los milicos. Mirá cómo serían de hijo de puta que Isabel Coloperrea crea la triple A para voltearlo, para matarlo. Isabel es la que manda a matar a los pibes. No fue el anuncio. Según Miguel Bonazo, yo lo estuve leyendo en algunos documentos que él tenía,
Perón da carta blanca para formar las 3A porque ya estaba harto de los montoneros, claro, a matarlo, a exterminarlo, o sea, dice. Un poco le dio luz verde a ellos. En definitiva, Perón terminó diciendo que era una juventud maravillosa para decir después que eran unos estúpidos imberbes. O sea, pasamos de una punta a la otra. No, no, y la palabra de Perón fue extermínenlos. Sí. Extermínenlos. Sí, bueno, la exterminación estaba en, la, estaba, bueno, en el decreto. ¿Entendés? La historia es esa. Y vos, cuando pasó lo de los montoneros, vinieron los milicos, dije, bueno, está bien. Hay que recuperar, no el peronismo, la democracia. Había que armar el país después de la hecatombe que dejaron los montoneros y el Perón, los montoneros y los milicos. El quilombo que armaron, infernal. Esto te lo puede contar cualquiera. A ver, tenemos noticias. Sin necesidad de ser partícipe de nada, ni participar de nada. Esta es la historia pura. Yo te lo cuento con frialdad, dándote hecho. Pasó esto, pasó esto, pasó esto. ¿Por qué votamos a Alfonsín? Igual que a Macri. Para sacarnos de encima a Ítalo Argentino Luder, a Arminio Iglesias, a una... No, pero además se votó Alfonsín por una frase que fue famosa. Alfonsín dijo, va a ir a juicio los militares y el peronismo, con algunos sindicalistas, estaban negociando con los militares una amnistía. Yo creo que eso fue determinante. Ahora volvemos con la historia después de hoy 9 de julio, con Bebo, que la vivió él, el tamborcito tacuare. Presenta Maxi Consumo.